Solo no te la lleves, solo no te la lleves. Vamos a ver quién de la raza se va conectando. Ya tenía rato que no nos la hacía toda la semana para hacer. Sí, la semana pasada nos conectamos. Vamos a ver quién de la raza se va conectando esta nochecita. Vamos a ver quién de la raza se conecta. El dominguito, pues, algunos andan echando el coto con la familia. Otros andan en el espapalle. Otros, pues andan viendo este pendejo. Saludos a toda la raza que ya se va conectando. Bienvenidos, bienvenidos a toda la racita. Bueno, recién, dominguito de vamos a echar el chelita y el traguito. Así es que, bienvenidos a toda la raza, chidote a la banda. Manden ahí sus comentarios. Recuerden que luego, pinche, no sé por qué luego no me salen todos los comentarios. Pero bueno, ya se está conectando la banda. Chido a la raza, ya somos 5, 6, bien, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito. Qué chidote, vamos a ver quién de la raza se conecta. Y mientras tanto, bueno, pues ya les recordamos a toda la racita que nos estaremos presentando por ahí, lo que es el próximo, la próxima semana, próximo 6 de mayo, nos estaremos presentando ahí en Bar de City, en Tultitlán, Estado de México, con mi carnal, el Borrego Navarida, así es, directamente de Guerra de Chistes. Además, tenemos por ahí unas próximas fechas con mi carnal Radamés de Jesús también. Bueno, ya nada más que nos den bien la fecha y estaremos por ahí confirmando. Entonces, no se les olvide, vamos a estar el 18, jueves 18, regresamos a la Ciudad de México, nada más y nada menos que a Le Bombi Van, ahí en San Ángel, uno de los mejores lugares, el mejor lugar del mundo mundial, ahí en Le Bombi Van. Así es que no se les olvide, este próximo jueves 18 nos estaremos presentando ahí en San Ángel y el 6 de mayo nos estaremos presentando ahí en Tultitlán, Estado de México, con mi canal. Así es, el Borrego Nava. Así es que, vuelvo a decir, para que empecemos, vamos a empezar con los chistecitos, con el despapalle, porque pues, algunos todavía traen la fiesta, andan enfiestados, es puentecito, otros andan en el desmadre. Pero bueno, pues el tío Facebook me dijo que o de plano chingado transmitía, o de plano me mandaba la chingada con mis estrellas. Así es que, que ya tenemos 50, ¿eh? Ya nos hicieron paro de mandarnos 50 por ahí. Entonces, gracias a la banda que nos mandó 50. No supe quién fue el padrino, porque fueron las primeras 50 estrellas que nos mandaron. Y la neta, no supe quién. Entonces, aparte, el día de hoy traemos chistecito de todo. Traemos un poquito de todo. Y pues vamos a ver quién más de la racita ahí ahorita se va enchufando, se va conectando. Pues para que vayamos echando el coto, vayamos echando el despapay, el chistecito. Manden saluditos, comenten. Compartan la transmisión, raza, compartan la transmisión. A toda la raza que comparta la transmisión, ya sea en un grupo, ya sea en su muro, tómenle una captura, me la mandan y les regalo un saludito personalizado. Ya sea, pues, el saludito nada más si lo quieren para alguien especial, o bien si lo quieren con un chistecito para que se la pasen chidito, o les mandamos ahí a no, cierto, no. Vamos a ver quién de la raza se va enchufando esta nochecita. Yo sé que pues muchos todavía andan ahí en el despapalle, andan cotorreando, andan dando el rock and roll disco los chavitos, andan, que los mexicanos somos re buenos para ese pedo, ¿verdad? Somos re buenos para ese despapalle de convertir el cualquier pinche fiesta en peda monumental. Y más si sabemos que, bueno, pues mañana los chavos no van a la escuela, entonces, pues ya saben, los chamacos como yo, pues no vamos, no tenemos clases. Bueno, pues también a mis 26, ¿no? ¿Qué chingados les puedo decir? Ay, 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 dice Radamés. Vamos a ver quién de la raza se va conectando. Vayan comentando, racita, vayan comentando. Saludos a toda la banda que se va enchufando. Bienvenidos para empezar con los chistecitos y el despapalle el día de hoy. Vamos a empezar, traemos nuevo cotorreo, nuevos chistes. Vamos a cotorrear un rato con la banda. Así es que vamos a ver, cuéntenme qué andan haciendo, dónde andan. Vayan ahí comentando, porque les digo que de repente pinches comentarios no me salen. O de perda, manden un like, manden un corazoncito, manden ahí una manita, algo para saber que ya, porque luego no me llegan todos los comentarios. Entonces veo que se conecta banda, pero no me llegan luego los comentarios. Entonces, manden ahí uno, dos, tres comentarios para que, bueno, pues bien, vaya saliendo los pinches comentarios, pueda yo verlos. Vamos a ver quién más de la raza se va enchufando esta nochecita. Bienvenidos a toda la banda que se va enchufando. Vamos a ver quién de la pandillita, no se les olvide, 6 de mayo nos vemos en Tultitlán con mi canal El Borrego Nava, si no se les olvide. Además, bueno, pues también el 18, jueves 18 de mayo nos vemos en Le Bombi Van, ahí en San Ángel, nuevo show, vamos a echar desmadre, así es que no se lo pierdan, porque está chidote, la neta, qué chido recibimiento la raza con este nuevo show. Les ha gustado la temática, el despapalle.
Y pues la raza pues se ha portado chidote, nos ha tratado de poca Mauser, entonces nos están volviendo a contratar lugares donde ya habíamos ido, entonces pues ya lo saben, así es que ya estamos listos para chambearle, tenemos fechas disponibles, y pues ahorita ya saben, ¿no? El día de hoy pues teníamos pensado ir a cotorrear con los chavitos, ir a dar el rol, pero pues mi chavita, mi niña, pues me dijo, no, entonces pues ya que les digo, ¿no? Entonces, así es que vamos a ver quién de la raza más anda conectando. Manden sus saluditos, comenten, ahí vamos a ver quién anda de la banda, porque me siento más solo que nada. Vamos a ver quién de la banda se enchufa. Ay, ya somos más, ahí vamos. Manden su like, racita, aunque sea para ver que ya se están enchufando, porque luego me tardan en llegar los comentarios. Y eso que ya pagué mi internet, Eso que ya pagué el internet. Saludos a mi querísimo carnal Johnny Tech. Johnny Tech. ¡Uy! Tecnología de primer nivel. ¡Ay, güey! Saluditos, mi queridísimo carnal Johnny. Qué gusto, hermano, tenerte en la transmisión. Rato que no te veía, mi queridísimo Brian. Saluditos, ¿qué onda, carnal? Saluditos, mi queridísimo Brian. Pronto nos vemos, hermano. Pronto nos vemos. A ver si nos vemos para ir a echarnos unos taquitos o algo para echar el coto. Saluditos a nuestro amigo. Vamos a ver quién más. Alfredo de León. Saluditos. ¡Qué bolas, mi licenciado Chicles! ¡Qué milagro que se aparece usted por acá, mi Chicles! ¡Tres chicles! Pinche carnal, ya se te extraña. A ver cuándo te dejas ver, cuándo te descuelgas a uno de los shows. Sabes que eres bienvenido. Y si eres bienvenido, cabrón. Nada más eso, vas a ser bienvenido. Dice Jesús. Saludito a nuestro amigo Jesús González. Saludos, carnal, qué chido que la raza ya se va enchufando, ya va mandando sus saluditos, sus mensajes. Bueno, me decían para que estemos con chistes. Les recordamos que aquí es de tocho, Vamos a meter chistes de todo, vamos a echarles papaye, para que luego no digan, ay, es que ese chiste está muy feo, mate, granoga. Los chistes va a ser de todo, el chiste va a ser de despapaye, de desmadre. Vamos a contar chistecitos de tocho, morocho, un poco. Así es que, ya lo saben, vayan ahí mandando saluditos. Dice Lick Vázquez, saludos, mi querísimo carnal, qué gusto tenerte en la transmisión. A mi querísimo licenciado Vázquez, saluditos, carnal. A ver, no seas malito, comparte la transmisión ahí en el grupo para que la raza se conecte. Les recordamos que ya tenemos también por acá abajo, por aquí anda la opción de que ya tenemos, si nos quieren echar la mano con estrellas, con alguna estrellita, están de baratos, cuestan como un peso, entonces si nos quieren mandar una, dos, tres estrellitas, todo es bienvenido. Saluditos, Jesús González, dice, te ando robando memes que subes. No, carnal, para eso son, al contrario, pues todo, si tienes alguna página, hermano, con toda confianza, para eso lo subo. Ahora sí como Kareli Ruiz, lo del pueblo para el pueblo. Ah. No es cierto. Saluditos a mi amiga Kareli Ruiz, que espero que no vea este pedo. ¿Eh? No la vayan a etiquetar, culeros, ¿eh? Saluditos, así es, vamos a ver quién más es Vamos a ver, ya saben, entonces, racita, si alguien quiere un saludo de su servilleta personalizado, con un chistecito, o nada más un saludo para alguien de su familia, nada más compartan la transmisión, tómenle un screenshot, me lo mandan por mensaje, y mañana les mando su saludito, voy a estar grabando saludos para la raza, son totalmente gratis, así es que ya lo saben, y si gustan donar alguna estrellita, pues ya saben, ¿no? Son bienvenidas, por aquí están las estrellitas, como con 10 pesos, 5 pesos, por ahí me pueden mandar unas estrellas, todo es bienvenido porque les voy a presumir algo. Saludos a mi queridísima amiga, así es, Judith Gigi, amiga Gigi, qué gusto tenerte aquí, amiga, espero te encuentres bien, te mando un besote y un abrazo. Qué chido que estés aquí, amiga, te mando un besote. Vamos a ver, Luis Tello, saludos, mándame un beso, ¿qué dice? Mándale un beso a mi novia en la bodega de frijoles. Dice que te ama. ¡Ay! Pinche queridísimo Luis Tello, para mí que eres de esos de los Swinger, ¿no? Ah, no. Saludos, carnal, besote a tu novia, así es, con todo respeto, y a ti te mando uno en la bodega de frijoles, carnal. Así es que, saluditos, vamos a ver quién más. Les recordamos que el día de hoy tenemos chistes de tocho, morocho. Saluditos a toda la raza que se va conectando. Y no se les olvide, compartan la transmisión para que empecemos con los chistes, raza. Si quieren un saludo personalizado, ya sea para ustedes, para su vieja, para su amante, para alguien que quiera quedar bien, si lo quieren en saludito o si lo quieren con chiste, nada más compartan la transmisión en algún grupo. Lo único que tienen que hacer es compartan la transmisión en un grupo y, bueno, pues ya lo saben. ¡Ay, mira nada más, mi queridísimo Lick Vázquez! ¡Chido, carnal! Nos mandó 50 estrellotas, mi queridísimo Lick Vázquez.
Gracias por esas estrellas, carnal. Mira, nada más te voy a decir, ahora que la raza está compartiendo, hermano, que nos está mandando estrellas, mi queridísimo Lick Vázquez, muchas gracias, hermano, neta, de corazón, gracias, 50 estrellotas nos mandó mi queridísimo Lick Vázquez, eres el primero, pídenos un chiste de lo que quieras, carnal, nada más para que veas que tú pusiste en las primeras 50 estrellas, pide un chiste de lo que quieras. Es más, miren, gracias a la raza que nos manda estrellas, les voy a presumir, miren nada más. Ah, compramos un silloncito para empezar a arreglar este pedo ya, porque ya, ya el otro ya estaba allá. Compramos un silloncito y es de dos plazas, por si alguien quiere venir acá. Acá cabe alguien. Gracias, mi querido Lick Vázquez, por esas poderosas 50 estrellas, hermano. Y bueno, pues así es que vayan pidiendo su chiste. No se les olvide, compartan la transmisión en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, en su muro. Y les vamos a regalar un video personalizado, ya sea con chiste o sin chiste, como ustedes lo quieran. Así es que bueno, pues bien, gracias a la raza, dice. Abrazo, carnal. Abrazo, mi querido Lick. Mira, nada más porque nos mandaste 50, ya nos alcanzó para la... ¡Ay, llegó luego para la chela, mi Lick! Mira, a tu salud, carnal. Vamos a ver, sigan mandando sus estrellitas, carnales, sigan ahí. Chido la raza que nos está apoyando, mandando estrellas, que nos está ahí, pues ahora sí que apoyando, compartiendo la transmisión. Vamos a ver, dice uno de puñales, dice mi queridísimo, Lick Vázquez, uno de puñales. El otro día estaba un gay. Estaba un gay y agarra y estaba, ay no, ya me voy a matar, ya me voy a suicidar, ya me voy a matar. Y le dice el otro gay, mi queridísimo Lick, le dice, ay, pero ¿por qué te vas a matar? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Dice, ay no, estoy súper endeudada, dice, le debo al carnicero, le debo al panadero, le debo al de la tienda. Dice, ay, bueno, le debo, ay, dice, le debo hasta el de los cigarros sueltos, no. ¿Y dónde que se va? No te mates. ¿Dónde, carnal? Que se suba una lancha y que se vaya, ¿sabes? Al bosque de Chapultepec, que es lo más cerca. Se va al bosque de Chapultepec, se sube una lancha, agarra una piedra, carnal, de este tamaño y la avienta. Pinche cuerda, la cuerda amarrada al cuello y la pinche piedra. Y el jotito, ¡ah! Adentro, carnal, también. Y su amigo, ay, Chuchis, te voy a extrañar, Chuchis. Ay, se llamaba Jesús, pero Chuchis le decían de cariño. Ay, Chuchis, te voy a extrañar, Chuchis. Y de repente sale la pinche Chuchis. Y le dice, ay, ¿qué pasó, mana? ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste de suicidarte? Y le dice el otro jotito, ay, no, dice, lo que pasa es que allá abajo hay un pinche buzo que también le debo. Saluditos. Ahí está mi queridísimo carnal, así es mi queridísimo Lick Vázquez. Gracias por esas 50 estrellas, hermano. Vamos a ver, Leticia, yo también tengo sed. Vientos, pues en la tienda venden cervezas, No es cierto, Leticia, no es cierto. Dice Jonas, saludos, carnal. ¿Cuándo nos aventamos unas caribes y unos churros? Yo creo que nos las vamos a aventar, mi queridísimo Jonathan. Nos lo aventamos ¿qué es? Enero, febrero, marzo, abril. Nos vemos el 4, nos vemos en abril a las 4:20. En la cuarta estación del metro a las 4:20. Ay. Mi queridísimo Jonas, saludotes, papá, tenerte por acá. Qué gusto, hermano. Tenemos varios chistecitos. A ver, vayan pidiendo de qué más quieren. Vamos a ver quién más quiere. ¿Qué chistecito? Pidan chistecito. Ya empezamos chido. Hasta ganas me dieron más de... Mira, mi queridísima, ¿cómo se llama Leticia? ¿Tu salud? Ah, está re buena. Más porque fue... Esta cerveza fue donada por mi carnal, el licenciado Vázquez. ¡Ay, güey! ¡Vázquez! ¡No! Vas que te mochaste con las 50 estrellas, carnal. Vamos a ver quién más. Comenten, racita, comenten de qué más quieren chistes. Recuerden, este próximo sábado, ya la semana que sigue, sábado 6 de mayo, nos vemos en Tultitlán, Estado de México, en compañía de mi carnal, el Borrego Nava, directamente de Guerra de Chistes, de LOL, de Telehit, de Bandamax. No, se va a poner chidote, cupo limitado, lo mejor, no hay cover, papá, no hay cover, se va a poner. Lleguen temprano porque empezamos a la medianoche con el show y la neta, gracias a Dios, ya estamos casi solo. Creo que nada más quedaban como 10 mesas y al pinche lugar le caben 11. Entonces, no es cierto, pero sí, vayan ahí reservando. Dice Leticia, salud, mi querísima Leticia Rico. Vamos a ver quién más. Oigan, a ver, manden corazoncitos o manden likes
si quieren que nos aventemos un chistecito de amigas. Tengo uno de amigas que está, no lo he contado aquí, la neta no lo he contado aquí, y está chido, ¿eh? Manden un chingo de corazoncitos y likes si quieren que aventemos ese chiste. Dice Diego, quiero de Porky. ¿De Porquito o qué? ¡Ah! El otro día está, ¿cómo se llama? Está un puerquito, ¿no? Y agarra, está el pinche puerquito ahí, a toda madre en la granja, ya sabes, el pinche Porky está ahí chidote. Y de repente agarra y entra con el pinche con el pavo, ¿no? Y agarra y le dice al pavo, chale, carnal. Dice, ¿qué pasó? Dice, pues ando bien agüitado, güey. ¿Por qué? Dice, pues es que hace rato escuché que pues, a uno de los dos, pues le iban a hacer chicharrón. chiste mamón, ¿no? Vamos a ver, ¿quién más? Comenten, maldita, compartan. Saludos a mi querísimo carnal Mau Pacheco. Saludos, carnal, qué chido que están conectando. A ver, manden esos likes, manden esos corazones, manden más estrellas, no chinguen, si no ya no me va a alcanzar para la otra caguama, ya se va a acabar esta. Entonces, manden sus estrellitas, bandita, y no se les olvide compartir la transmisión. Manden likes y corazoncitos si quieren que contemos el chiste de amigas, chiste de doctores. Es 30 de abril, chistes de niños, también estaría chido, chistecito de niños, no sé, a ver. Comenten ahí de qué más les gustan los chistes, vamos a ver de qué más. Comenten. Está el puerquito ahorita que dice mi querísimo amigo Diego, mi querísimo amigo Diego Morales. Llega Porky. Llega Porky con su amigo, llega el Porky. Y le dice el pinche Pato Lucas al Porky. ¿Qué pasó? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan triste? Dice, ¿por qué tan triste, Porky? Dice el Porky, ¡ah! Es que mi mamá es una puerca. Chistes, pendejito, vamos a ver de qué. Está mamón. Vamos a ver, comenten, racita, de qué más quieren chistes. Vamos a ver de qué más quieren otro chistecito. Tengo uno chido, pero no hay. Somos como 200 conectados, menos 190. Entonces, pues no veo ahí sus likes, un corazoncito. Comenten qué andan haciendo, dónde andan. Yo hace rato tuve una bronca. Les comento, tuve una bronca con la vecina. Porque pues, ustedes saben que es Día del Niño. Entonces, es Día del Niño. Entonces yo tranquilamente fui con la vecina y le toqué. Y la vecina me abrió, me dice, buenas noches, zorrito. Le digo, buenas noches, vecinita. Dice, sí, dime, zorro, ¿qué se te ofrece? Le digo, pues es que vengo a ver si me prestas a tu chiquito para que juegue con mi mocoso. No, hombre, pues un pinche cachetado con lo que sabe. Y mi hijo se quedó así. Hace rato llega mi hijo y agarra y me dice, ese está bonito, es de Día de Niños. Hace rato llega mi hijo y me dice, papá. Le dije, ¿qué pasó, hijo? Y me dice, papá, me la pelas. No, le puse un putazo que hasta la pinche naranja tiró el pendejo. Oh, chingado, ¿qué nos explica? Vamos a ver, comenten, racita, los que están en el grupo de WhatsApp del Zorro Griffin, compartan la transmisión. Si pueden compartir también en el grupo de Facebook del Zorro Griffin, porque como pueden ver, tuve que vender mi otro pinche teléfono para comprarme el silloncito. Entonces, les presumo. Vamos a ver, ¿quién más ahí vayan comentando? Vamos a aventarnos un chistecito de amigas. Dice Sergio Ruiz, saluditos, mi querido amigo Sergio. Saludos, carnal, qué chido que estás conectado de este lado. Su salud. No se les olvide, compartan la transmisión, racita, compartan. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya cobraron las estrellas. ¿Ya cobraron las estrellas del licenciado? Ay, gracias por las estrellas, mi querísimo licenciado Vázquez. Mira nada más. Ay, papá, ¿eh? Les dije que ya se me iba a acabar. Ay. Nada más, chéquense, lo más bonito. Este es el segundo ruido que más me gusta. El primero es el de una vieja que me... No. Chéquense. Ay, papá, nada más, ¿eh? Ahí está. De a Santa Fe Clan, mira. Eso, chinga. Vamos a ver quién más dice Sergio. Saludos, mi querido Sergio Ruiz. Vamos a contar chistecito.
chistecito, compartan, hagan paro, compartan en un grupo, pandilla, tienen parito. A usted no les cuesta nada y la neta a mí me ayudan un chingo compartiendo en algún grupo de WhatsApp, en su Facebook. Les recuerdo que todos los que compartan en algún grupo o algo así, mándenme un screenshot por Messenger de que compartieron y les voy a mandar un saludo personalizado ya si lo quieren con chiste o sin chiste. Manden un saludito, racita. Manden ahí, comenten algo, qué andan haciendo, qué show. Vamos a empezar, vamos a aventar un chistecito de amigas, pero somos repoquitos. Vamos a ver si subimos, aunque sea otros 3 o 4. No se les olvide también, jueves 18 de mayo, nos vemos ahí en Le Bombi Van, ahí en San Ángel, ahí nos estaremos presentando. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño, raza. Nos estaremos presentando ahí nuevamente, ya que a la raza le gustó mucho el nuevo show que tenemos que se titula Vamos a Echar Desmadre. Está muy chido, debería, cuando me han anunciado, digo, no es porque sea su servilleta, pero cuando puedan, vayan a ver el show, les va a gustar, pueden ir con su pareja, pueden ir con la novia, la amante, si les gusta, también pueden ir con su machete, o sea, es de todo. Vamos a ver, dice, ya compartí mi querísimo Sergio, gracias, carnal, gracias, te vamos a mandar tu saludito, hermano. Bien, entonces vamos a empezar con el chistecito. Chiste, vamos a aventar un chistecito de amigas. Está bonito este chiste. Lo vamos a dejar así como en pausa para poderlo cortar y subirlo a TikTok. Chiste de amigas. Chiste de amigas. Ahí está. Así es que el otro día están, ya saben, están 4 amigas echándose un cafecito. Ahí en la Condesa, toda madre, tranquilas, se echan su cafecito las amigas. Y de repente están pidiendo, cotorreando. Y estaban, pues ya saben, en el café, las amigas ahí cotorreando y todo. Y de repente dice una amiga de ellas, no hombre, dice, ayer mi marido me pegó un pinche cogidón. No, dice, pero un cogidón. Y las amigas, cállate, pendeja, cállate. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué? Cállate. Mamá, nos oyen todos, aquí nos, cállate. Más tranquila, más querido, así, nos oyen, dicen, mira, cuando queramos hablar de ese tema, vamos a decir, mi marido me cocinó un huevo. Dice, con eso, güey. Mi marido me cocinó un huevo y con eso ya vamos a saber nosotros qué onda. Dice la morra, bueno, está bien, vale, dale. Anoche mi marido dice, no, me cocinó 2 huevos. No, hombre, pero qué huevos me cocinó. Me quedé sin hambre, dice, pero ricos pinches, 2 huevos me cocinó. Y dice la otra, no, pues a mí mi marido me cocinó 3 huevos, dice, pero 3 huevos me cocinó. ¡Pero qué huevos, señores huevos! Dice, no, tenía rato que no me cocinaba 3 huevos. Dice, no, pero chidote, ¿eh? Y dice, órale. Y dice la otra, ¿y tú? Dice, no, pues a mí mi marido me cocinó solo un huevo. No, pero con ese huevo tuve, dice, ¡qué rico huevo me cocinó! La neta, ¡qué sabroso! Con ese, miren, a dormir rico y sabroso, así bien rico. No, y está la otra chava está así. Y le dicen, ¿y tú qué pedo, qué? No, pues no, dice. Mi marido no cocinó ayer, güey. Dice, no cocinó ayer mi marido. Pero le pegó un pinche lambidón al sartén, hijo de su Vamos a ver quién de la raza lo entendió. Ahí está, chiste, amigas. Vamos a ver quién más de la raza dice. Se sigue conectando, dice nuestro amigo. ¿Qué pedo? Question JD. Saluditos, mi querísimo amigo, amiga. Es que no se lo he hecho. Es que saben qué, que tuve que vender el otro pinche teléfono, ¿no? Ya no servía, la neta lo obsequié. Entonces, se trababa más que mi compadre Sammy Pérez. Se trababa más, ¿va? Más. Que en paz descanse. En paz descanse, mi queridísimo carnal del alma, mi queridísimo Sammy. Ahí estaba mi hermano Sammy. Cuente, a ver, cuénteme, ¿de qué más quieren chistecito? Vamos a ver, dice. Hola, sí, pinche la vida de sartén que le dieron. Vamos a ver si de este lado me salen más comentarios.
Vamos a ver, ¿qué más? ¿De qué quieren? A ver, vamos a ver qué quieren. De esposas, de esposos, de doctores, de borrachos, de gays, de amantes, de compadres, de niños, de niñas, de no sé, pidan, ahí vamos a ver de qué más. Dice, vamos a ver de quién más, dice Leticia. Uno de, ¿qué? Uno de tartamudos. El otro día agarra y va, iba yo llegando tranquilamente, mi queridísima Leticia, iba yo tranquilamente llegando así al antro, iba yo llegando feliz de la vida, y de repente veo que está un hombre y una mujer, están jajaja, jiji, jaja, jiji, jaja, jiji, jaja, jiji. Yo agarré y dije, ahora qué pedo, jaja, jiji, jaja, jiji. Yo dije, no mames, ya están riendo de mí, güey, todavía ni siquiera empiezo con el show, ¿no? Y están jaja, jiji, jaja, jiji. Y le digo yo a uno de un portero, le digo, oye, güey, ¿y estos güeyes de qué se ríen? Me dice, ah, no, güey, son tartamudos, güey, son Jaime y Jimena, se están presentando. Jaja, Jaime, jiji, Jimena. Chiste pendejo. Dice, vamos a ver quién más. Dice, de borrachos. Uno de borrachos. Bueno, nos ofendemos varios, canal, pero pues bueno, mira, vamos a echarnos uno de borrachitos. El otro día sale un güey, pero borracho, mi querísimo carnal. Sale pero borracho, güey, así borracho, dice este. Sale pero borracho, así borracho, güey. Arrastrándose, güey, así, pero bien pincho borracho arrastrándose. Agarra. Sale así, güey, así pincho borracho, así. Y agarra, sale, no mames, pero arrastrándose así en la calle, y de repente sale el mesero corriendo. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ey! ¡Señor! ¡Se le olvidó su silla de ruedas! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Chiste de borrachos! ¡Cruel, pero de borrachos! Vamos a ver, dice... Pues todos están chistosos. Gracias, mi queridísimo amigo. Vamos a ver de qué más. Sí, 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 porque... Es que me hice unos medios manchados que me estuvieron contando, pero no. No quiero que me cancelen todavía. Dejen que llegue de perdida a los 50 mil seguidores y ya me cancelan. Dice, salen dos compadres, güey, se van a Acapulco, güey, dos compadres, güey, y se ponen pero una peda, güey. Chiste de compadres. Salen dos compadres, pero pedos, güey, ahí de Acapulco, y pero pedos, güey, así borrachos, güey. Y ahorita te cuento uno de amantes también, cómo no, mi queridísimo Ivonne, ahorita te contamos. Salen pero borrachos los compadres, y llegan a un hotel, güey. Llegan a un hotel y de repente agarra, dice de la recepción, híjole, amigos, lo que pasa es que, pues nada más tengo una habitación, entonces, pues no sé si tenga problema. ¿Cómo ve, compadre? ¿Nos quedamos en la misma habitación o qué? Dice, pues no pasa nada, ¿no? Pues somos compadres, ¿no? Y se van los compadres, se meten a la habitación y todo el despapaya, toda madre, y ya, de repente uno, cabrón, de la nada, güey, de la nada. Llega al infierno, güey. Y agarra y el otro... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues estábamos chupando tranquilos. ¿Qué pedo? ¿Qué? Y de repente... Uf, se le aparece el diablo, güey. Así... Uf. ¡Ay! Parezco pinche perro. No, sin ofender a mi primo. Me olvidó la raza del perro. La marca del perro. Llega y se le aparece el diablo. Uf, y le dice... Bienvenido al infierno. Es tu primer día, ¿verdad? Dice, oye, pero yo estaba chido conmigo. ¡Shh! Has pecado, has fallado, te ha ganado el alcoholismo y la lujuria. Por eso has llegado al infierno. Y el otro, pero, ¡shh! Vas a pasar a esa habitación. En esa habitación te van a poner tu cola y te van a poner tus cuernos. El otro, pero, ¿lo vas a hacer o te vas 70 mil años al purgatorio? No, pues todavía no hay pedo, ¿no? Y agarra el pinche borrachito, va y se mete, güey, al cuarto, de repente llega uno y... Estaba así... Le ponen el primer cuerno. Le ponen el segundo cuerno. Le dice uno de los diablitos, volteate. Volteate, güey. Se voltea y... No, dice yo solito me la pongo. Órale, güey. Le agarra y... ¡Paz! Se clava la cola. Órale, hacer trabajos pesados. Allá al infierno, órale. Y ahí va el pinche borrachito todavía abriago, ¿no? Y él de repente va caminando y chingue su madre, se le cae la cola, agarra. ¡Ah, que la chingada! Y ahí va caminando otra vez y de repente se le cae.
¡Ah, que la chingada! Y ahí va caminando otra vez y de repente agarre, ¡ah, que la chingada! Y en eso de repente suena la pinche alarma de su despertador. ¡Brrr! Y el borrachito dice, ¿qué pedo? Dice, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué? ¡Ay, güey! Dice, no mames, fue un sueño, güey. Menos mal, cabrón, fue un pinche sueño, güey. No chingues, güey. Agarra y voltea, güey. ¿Dónde? No, hombre, güey. Hombre, que ve al lado, güey. Su compadre, güey. Hijo de su pinche madre, güey. Levanta la sábana, güey. Los calzones abajo de su compadre y los calzones abajo de él. Sí, hijo de su pinche madre. Dice, no chingues, cabrón. Valió madre, güey. Compadre. Compadre. Pinche compadre. ¿Qué pasó, compadre? No chingues, compadre. No chingues, compadre. Dígame que no es cierto, compadre. ¿Que no es cierto qué, güey? No, no manches. No, dice. No diga que me la metió, compadre. No me lo diga. No, no quiero saber. No, padre, compadre. Neta me la metió. Y dice el pinche compadre. Bueno, yo nada más me la saqué. La primera vez se la metió usted solo. Dije, entonces de aquí soy. Y se chingaron al compadre. Se le cae el pinche. Se meten a bañar, se le cae el pinche jabón al compadre. Y agarra y le hace, compadre, no chingue, compadre. ¿Me la metió? Dice, no, compadre. Y el pinche compadre da dos pasos hacia adelante, se agacha y el otro güey sigue caminando. Compadre, no mames, me la metió, compadre. Dice, no, compadre. Da otros dos pasos y el pinche compadre pegado atrás. Compadre, dígame la verdad, ¿me la metió? Pues nada más tantito, dice, ¿pero qué, no le gustó? Dice, no, pues sí, compadre, pero no me gusta que me miente, hijo de su pinche. Vamos a ver quién más. Saluditos, dices, gracias por él. Leerlo, Lobo Solitario, ah, ya me pusieron otro, tengo varios apodos, qué tlacuache, qué Lobo Solitario, ya me puso este carnal, en YouTube me dicen el tío Furro, no, tengo un chingo de apodos, eso no hay bronca, vamos a ver, dice, ¿soldaron qué? ¿Le soldaron el cuerno? ¿Le soldaron el fundillo, carnal? ¿Qué el cuerno? Dice, y nuestra amiga Ivonne, ¿de qué nos habías dicho, amiga? Déjame ver, a ver, por acá, nos habías dicho algo de uno de tartamudos, ya hemos contado vamos a ver de qué más, uno de amantes, vamos a contar chistecito, dice, tengo 18 y soy Jesús Dani, ay, tienes 18, mi queridísimo Jesús, bueno, lo bueno es que ya te entran, vamos a uno de amantes para mi queridísima amiga Ivonne. El otro día estaban, ya, no sé, de esas cosas que no suceden, digo, que no pasan, que regularmente, ahora sí que no va pasando, está chido de amantes, hay buenos amantes. Les voy a dar un consejo, raza, chiste de amantes, les voy a dar un consejo, raza. Cuando ustedes trabajen hasta tarde o trabajen de noche, siempre procuren avisar que van a llegar a su casa, que van a llegar antes, o procuren entrando haciendo un chingo de ruido, algo, güey, algo para que no pase esto. El vato un día llega a su casa y encuentra a su vieja con otro, güey, pero miren, en el puro pinche cuchiplancheo que se lo encuentra, cabrón, y agarra al marido y dice, pero lo agarró, pero con el amante, así dándole machín, y agarra y de repente dice el marido, no, no manches, dice, no manches, así te quería agarrar. Y le dice la mujer, pues sí, pendejo, pero nunca pudiste, por eso le hablé al vecino. Para que se entendieron. Vamos a ver, ¿quién más? Saluditos, Gómez, saludos. Vamos a ver, ay, dice que tienes 16, no man, no, carajo. Mejor vete a dormir, vamos a contar chistes de niños. El otro día estaban dos pollitos y agarra y estaba sentado un pollito ahí afuera de una rosticería y llega otro pollito y le dice, ¿qué haces aquí, pollito? Dice, estoy esperando que mi mamá se baje de la rueda de la fortuna. Ah. Oh, chiste de niños. Están dos pollitos en la tienda y le dice un pollito al otro, Pío,
Y le dice el otro, pide, yo pago. Ah. No, es que ya los niños de hoy ya están más cañones, ya los chavillos. Vamos a ver, dice, yo te puse el lobo solitario. Ah, claro, carnal. Tú me puedes poner hasta una prima que sea de mayor de edad o algo. No. Puro pedo, carnal, puro pedo. Carnalitos y carnalazas, hemos llegado. No, no es cierto, todavía no llegamos ni a la pinche final. Pero vayan ahí, sigan compartiendo. Vamos a ver, Gómez. Dice, manda un saludo a mis niños, Eder y Sandy, por el Día del Niño desde Morelos, mi zorro. Saluditos. Ahí está, saluditos para nuestro amigo Eder y Sandy por el Día del Niño. Ay, miren, este chiste es un chiste muy bonito para que lo cuenten el domingo, que están con la suegra, ya saben, encopetada, mamona la pinche vieja. Estaban ahí a todo dar, ¿no? Chidote. Entonces, este chiste es de un pollito que respiraba por el sin esquinas. Si ve ahí por el fondillito, por la colita. Y ahí era el chiste de un pollito que respiraba por la colita. Un día se sentó y se murió el pendejo. Chiste mamón. Vamos a ver quién más. Gracias por leerlo. Claro que sí, carnal. Nosotros aquí siempre vamos a convivir con toda la raza. Y tenemos chistes de tocho morocho y echamos despapalle con toda la banda, ¿eh? Es que vamos a ver, dice el niñito. Dice el niñito. Mamá. Ah, bueno, vamos a decir, chiste de niños. Llega el niñito y dice, mamá. Dice, mira, traigo la música por dentro. Y le dice, no chingues, Juan, sácate esa flauta del culo. Vamos a ver, vamos con los chistecitos. Vamos a ver, dice Gómez, gracias por el saludo. Y que dice, y por cierto, no me has agregado al grupo de WhatsApp. Ah, ahorita les mando la invitación a los que quieran ir a entrar al grupo de WhatsApp. Pero de una vez les digo, ahí pueden subir lo que quieran, y sin límite de, ay, dijo puto, dijo pic, pues lo que quieran, menos no por, eso sí no, porque tenemos varias chavas de la comunidad, ahora sí que tenemos algunas monjitas. Hablando de monjitas, el otro día va caminando una monjita, a ver si le llega, es que tenemos una madre, y neta no es algún, tenemos una madre que tenemos en el grupo. El otro día va una monjita caminando, y así va caminando tranquilamente. Diría mi carnal el chulo, normal, como caminan las monjitas. Va caminando la monjita y de repente, atrás de la barra donde va caminando la monjita, atrás, están unos güeyes asaltando a un vato, güey. Pero le están dando a llenar. Y el vato, no, quítate los pantalones, quítate esto, no. Y lo encueran. ¿Dónde que le bajan los pantalones al vato? Y tenía un... parecía zorro, güey. No. Que agarra, no vas a aflojar las tienes que aflojar ahorita la clave de tus tarjetas. No, es que no la vas a aflojar. Que le agarran el chilorio y ¡fum! Que se lo cortan el pinche cambache. Que agarra y que lo avientan ¡fas! Del otro lado de la barda. Y de repente va la madrecita caminando y le cae el pinche chilorio acá. ¡Pum! Y agarra y lo vence. ¡Ah! 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 Lo alza y dice, ¡no mamen! ¡Mataron al padre Juan! Vamos a ver de quién más. Ahí dice, todas las cuentas están padres. Gracias, mi querísimo amigo. Vamos a ver quién más. A ver, sigan pidiendo chistecitos. Tenemos todavía de todo. Dice, vamos a ver. Chistecito tierno. Chiste para Día de Niños. Chiste para Día de Niños. El otro día va un ratoncito. Sí, un ratón. Normal, un ratón, lo que es un ratoncito. Iba en su coche el ratón así. Iba toda madre el ratón y de repente, a la chingada, se le cortó, se le ponchó la llanta. Se le pinchó la llanta, pinche ratoncito. Dice, se orilla el ratoncito. Se orilla, se baja el ratoncito. De repente abre la cajuela, saca el gato y chingue su madre que se come el ratón. Chiste inocente, es Día del Niño todavía. Vamos a ver de quién más. Dice, ¿quién más? Vamos a ver, pigan pidiendo su chistecito. Miren, para que no digan de Santa Fe. Cada que ves, no. Es que la pedí güera para sentir que le estoy dando sus besotes a la Carely Ruiz. De a Santa Fe Clan, canal, para que no diga, ay.
Sí, porque el otro día me le hizo de pedo al pinche Santa Fe. Me dice, ay, pinche zorro mamón y caca. Se emputó porque no me conoce. Le digo, güey, no mames, yo te conozco desde que sacaste tu primer disco. Ya nos habíamos visto. Le dije, bueno, no nos hemos visto, pero yo sí te conozco. Que tú no me conozcas es otro pedo. Es como mi carnal, el babo, el de Cártel de Santa. Ese carnal es la banda. Ese güey sí me sigue en TikTok y le da likes a mis TikToks y toda la banda. Ese güey es también la bandota. Vamos a ver quién más. Dice, vamos a ver, sigan comentando de qué quieren chistecito. Mira, mi queridísimo Omar Dávalos, te dije que yo nada más tomo cuando trabajo. Que para mí no es trabajo, ¿no? Ahorita estar cotorreando con toda la banda, así es que, ¿qué onda? Acá estoy bien, mi queridísimo Omar Dávalos, oiga, no entiendo por qué cómo se lleven con sus parejas o toda la onda. Ay, sigan compartiendo, hagan paro. Miren, aquí está la opción por si me quieren mandar estrellitas para poderme comprar una mesa. Ya me hicieron el paro con las estrellitas. Ya me compré un silloncito. Entonces, la neta me lo fui a traer de ahí de un barranco, ¿no? Estaba por ahí tirado. Dije, bueno, pero me costó pagarle al güey del visitaxi que me lo trajo a mi casa. Entonces, con esas estrellas, pues ustedes hacen paro. Entonces, oigan, no se les olvide que estaremos, dice Gómez, mándame un chiste de parejas. El otro día está una pareja de compadres. Cosas que no pasan, mi queridísimo, no sé por qué, mi queridísimo Gómez. No, cosas que no suceden en México, en serio. Son cosas que no suceden en México. Todo a lo mejor es mera coincidencia. Pero el otro día entra una pareja a un hotel, güey. Pero resulta que el güey que entró al hotel era, ahora sí que iba con la esposa de su compadre, güey. ¡Hombre! ¿Dónde van llegando al hotel, güey? Entran, echan pasión y todo el pedo. Y ahí va saliendo la parejita. ¿Dónde que van saliendo? Y se encuentra, cabrón, a su compadre con su mujer, güey. Y se queda así de, ¡hijo de la fregada! Ya pasó de lanza. Y se le queda viendo el otro y dice, compadre, pues ya valió madre, dice. Nos tuvimos que topar de frente. Pero como caballeros, vamos a hacer una cosa, dice. Mejor vamos a dejarla aquí. Y cada quien a su casa. Y nadie dice nada. Y dice el compadre que iba entrando, no, espérese, no mames, usted ya va saliendo. Dame aunque sea 5 minutos, no seas culero. Vamos a ver, ¿de qué más dice Gómez? Zorro, soy mujer y soy una de tus más fieles seguidoras. Mi amor, por ahí hubieras empezado. No. No es cierto, amiga. Hombre, aquí ya sabes que aquí mandan sus estrellitas y les vamos a aventar de tocho morocho. Es que les digo esto porque luego, miren, el otro día estaba platicando con una amiga. Nos fuimos a chupar y después nos tomamos una cerveza para quitarnos el mal sabor de boca. No. Estábamos cotorreando con una amiga, toda madre, acá, coto chido. Y me dice mi amiga, oye, zorro. Le digo, ¿qué pasó? Dice, dime un trabalenguas. Y le digo, ¿un trabalenguas? Sí, dime un trabalenguas, zorro. Y le digo, pene. Y me dice, ¿qué? Le digo, pene. Y me dice, pero pene no es trabalenguas. ¿Para qué me dan cuerda, chinga? Si ya saben cómo es la banda, ¿para qué me invitan? Vamos a ver a qué más ahí. Tenemos todavía. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Vamos a ver, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos como media hora. Así es que pídanse chistecitos. Vamos a ver, perdón si les pongo el de dulce. Es que necesito ver acá el. Ah, no hay pedo, llevamos tiempo. Así es que pidan chistecito a ver de qué más quieren chiste, raza, el día de hoy. Vamos a ver de qué más quieren chistecito. Tenemos de tocho morocho. Digo, yo sé que no tengo ni programa de televisión, no tengo ni un pinche foro, ni mucho menos, pero miren, trato de divertirlos un ratito, de entretenerlos, pues de que se olviden un ratito de sus broncas. Aparte ya saben, todos los que están todos los que están comentando ahorita, todos los que están haciendo paro de compartir, les vamos a obsequiar un videíto personalizado. Ya sea con chiste o sin chiste, ya sea para ustedes, para un amigo, para su grupo de WhatsApp, de Facebook, para su página. Amigos, no se les olvide, todos los sábados, a excepción cuando tenga show, todos los sabaditos vamos, mándenme por inbox, si tienen alguna empresa,
si ofrecen algún servicio, si venden algo que no sea su cuerpo, porque hay mucha competencia. Ah, no es cierto. No, si tienen algo, mándenme los datos de su empresa, de su lugar, de su servicio, de lo que venden. Y en las transmisiones les vamos a estar haciendo menciones. Digo, es una forma de apoyar a la banda. Como les repito, a lo mejor no tengo programa de televisión, pero bueno, es como mi amiga la gordita. Tengo una amiga que está bien gordita, bien gordita, bien gordita, y le faltan dos dedos así, como... Ah. le faltan a mi amiga, le falta este dedo del medio y este de acá. O sea, nada más tiene estos tres dedos. Y el otro día llega mi amiga a la tienda y le dice, ¿cómo se llama? Le dice al de la tienda, dice, oiga, dice, ¿me da dos refrescos grandes? Dice, ¿qué? Dice, dos refrescos grandes. Dice, ahí son tres. Dice, ahí son tres. Dice, bueno, sí, dos refrescos grandes y un chico. Entonces, bueno, volviendo al tema, como dice mi amiga, dice, ay, güey, ya abrí mi página azul, mi Only, la abrí, dice, y pues no estoy buena, pero no falta el degenerado que paga, güey, entonces... pues no tengas problema en hacer lo mismo. Dije, ah, no, yo no voy a abrir mi Only, no mames. Dice, no, no, no seas pendejo. O sea, que comparta. Ah, bueno, eso sí, está bien, está bien. Entonces, raza, no va a faltar el pendejo que le guste, o sea, que le guste mi desmadre, le falta la morra que diga, ay, está bien cagado este pendejo. Entonces, pues, haga paro, comparta. Les repito, igual, pues ahí podemos ofrecer sus servicios, cualquier cosa. Hay un amigo que me dijo el otro día, oye, carnal, es que yo me dedico a pulir faros. Y le dije, no hay pedo, carnal, aquí estamos para apoyarnos. Igual no tengo como que televisión, pero en mis transmisiones en vivo, a lo mejor alguien cerca de tu casa te puede invitar o dar chamba de decir, ok, ven a pulir los faros de mi coche, güey. O otro chavo que me dijo que lavaba, creo que cisternas y tinacos, que vive en la impulsora, me parece que me estaba diciendo. Le dije, carnal, sin pedos, güey, mándame los datos y lo ponemos, ¿no? Hay personas de la tercera edad que ya no pueden hacer ese tipo de cosas, y buscan personas que les laven la cisterna, el tinaco, y que les den mantenimiento a las cosas que ellas ya no pueden que ellas ya no pueden hacer. Entonces, amigos, si tienen algún servicio, venden algo, tienen una tienda, un bar, un antro, una disco, lo que sea, y se los digo a toda, no les cobro ni madres, ¿eh? O sea, es mención de raza, es mención de banda. Digo, hay que apoyarlos. Ustedes me echan la mano compartiendo, yo les echo la mano, pues, ahora sí que mencionándolo, ¿no? Vamos a ver, dice, te toca decir que uno de que te sepas va de tu nombre. No manches, soy como Spotify de chistes, carnal. Entonces, a ver, racita, pidan otro chistecito. ¿De qué más tenemos? ¿De qué más tenemos? ¿De qué más quieren? ¿De qué más les gusta? Tenemos humor negro, tenemos humor blanco. Bueno, yo regularmente siempre los echo blancos, los chistes, porque luego se ofende la raza si cuento unos así medio manchados. Entonces, bueno, pues vayan ahí, pidan su chistecito, no sé de qué más. Cuéntenme a dónde se fueron a hacer el día de... Ahora sí que dónde se fueron a pasársela chido, no sé, dónde se fueron con sus chavillos, dónde se fueron a pasarse el día del niño. Ahí, a ver, pidan un chistecito, raza, porque la neta está chido que la raza ya se conecta más raza, ya nos comparte más raza, ya nos piden más chistes. Está chido, mira, ya hasta tenemos, no sé si sea aquí o arriba. Bueno, a mí me sale arriba y creo que a ustedes les sale aquí, ahora sin albur, ¿eh? Creo que les sale acá abajo. Qué chido que ya nos están donando estrellas. Sigan mandando sus estrellas, racita, porque gracias a ustedes, ¿qué creen? Les voy a decir algo, no se vayan a pasar de lance, no se vayan a reír. ¿Qué creen que me pasó? Conecté, se me chingó mi aro de luz, ahora sí que sin albur, se me chingó el pinche aro de luz. Entonces me ocurrió unirlo, pendejamente, porque soy comediante, no electricista. Entonces ya sabrán la cagazón que hice. Y pues, ¿qué creen? Que le puse la madre a mi foco, chéquense. Entonces, y aquella de allá, ya nada más está, mire, parece de antro, chequen, ya nada más parece de antro la mamada. Y esta ya no prende. Entonces, pues, ¿qué les digo? Pues valió gorro, ¿no? Todo porque él le dije, no mames, pues si yo soy comediante, güey, no soy electricista. ¿Qué chingados ando metiéndole mano ahí, güey? Entonces, raza, ahí me van a apoyar, manden unas estrellitas y pues para tener más pinche luz aquí, ¿no? Ahorita ya, gracias a Dios, miren, les digo, ya compramos silloncito. Miren, tenemos silloncito nuevo, miren. Son de los de saldo, de esos de... que te cuestan como 2,000 pesos con todo y recámara y taza de baño. Eso es de recuperación. No, ya tenemos ahí. Vamos a ver quién más.
ya tengo la experiencia. Ojalá y así fuera de bueno para contar chistes, cabrón, como para prender cigarros, güey. Dice, hasta mañana, vamos a dormir temprano porque hay que trabajar. Primero Dios, te enviaré estrellas, ya que haya dinero. No te preocupes, amiga, no te preocupes. Ya con que estés aquí, con eso me doy por bien servido, amiga. Te lo agradezco mucho. Vamos a ver de qué más quieren un chistecito más. Pero aguante la carrilla, ¿eh? Porque ya les dije, aquí en mi transmisión son chistes de todo. Porque me voy con el... Y a ver si no se enoja mi carnal, el Facebook. Pero me voy con el pendejo de TikTok. Hijo, mano. No puede uno decir nada ya porque... Ya, me cancelaron. Me cancelan, me quitan los pinches lives. Ahorita me voy a lanzar para allá a hacer un desmadre. Digo, total, no tengo muchos seguidores de aquel lado. Me interesan ahorita más los de acá. Nada más cierto. Vamos a ver. Dice, eres la onda, zorrito. Yeah. Gracias, carnal. Qué chido, hermano. Qué chido. Pues hacemos lo que se puede. Y no se les olvide, raza, próximo sábado 6 de mayo nos vemos en Tultitlán, Estado de México, con mi carnal, el Borrego Nava, directamente desde Guerra de Chistes. Ahí nos estaremos presentando 6 de mayo en Tultitlán, Estado de México. Y jueves 18 de mayo nos vemos, nada más y nada menos. Regresamos, gracias a su cariño y apoyo, raza, regresamos a Le Bon Vivant ahí en San Ángel para toda mi gente hermosa de la Ciudad de México. Allá nos estaremos viendo nuevamente Le Bon Vivant ahí el 18, jueves 18, para que se vayan a recargar de la risa. Recuerden, nuevo show, vamos a echar desmadre. Así es que váyanse a pasar. Chidote Gómez dice... comentando y compartiendo mis zorro bendiciones y feliz día del niño, ya que todos tenemos un niño por dentro. No, pues no. No, a mí todavía no me entra la del niño, güey. Ah, sí, yo también tengo mis pendejadas. Como nada, si yo nunca voy a dejar de ser un pinche escuincle, por eso me gusta ese trabajo. Porque puedo hacer un chingo de pendejadas sin que la gente me juzgue. Y si me juzga, me vale madre. A ver, dice, uno de zorro y de Caperucita Roja. El otro día llega Caperucita Roja, carnal. Y agarra y me dice, oye, zorro. ¿Qué pasó, Caperucita Roja? Oye, zorro, ¿qué pasó, Caperucita Roja? ¿Por qué tienes las orejas tan grandes? Y le digo, pues para escucharte mejor, Caperucita Roja. Oye, zorro. ¿Qué quieres, Caperucita Roja? ¿Por qué tienes la nariz tan grande? Le digo, para aventarme unos peritos. ¡No, no, no! Le digo, pues para oler mejor la comida y la gente en el bosque, Caperucita Roja. Oye, zorro. ¡Oh, qué la chingada! ¿Qué quieres? Dice, oye, zorro, ¿por qué tienes la cara roja? Y le digo, ya pinche Caperucita Roja, déjame cagar a gusto, hija de tu pinche. El otro día voy caminando feliz de la vida y le digo, oye, Caperucita, la neta me había echado unas chelas, ¿para qué les digo que no? Iba yo feliz y me metí en ese cuento y veo que va pasando la Caperucita Roja, pero ya Caperucita Millennial con una faldita así, guapetona, así, sexy, un escote acá pronunciado, acá, guapetona la pinche Caperucita, ¿no? Agarra y le digo, oye, Caperucita. Dice, ay, ¿tú quién eres? ¿Tú no eres el lobo? Le dije, no, yo soy el zorro. Griffin. Ay, ¿qué quieres, zorro? Caperucita. Caperucita. ¿Qué quieres, zorro? Le dije, te la voy a meter donde nunca nadie te la ha metido. Y me dice la pendeja de Caperucita, pues al menos que sea en la canasta, güey. Oh, chingada. Las que dice Leticia, uno de gallegos, hombre. El otro día, hombre, que está, está por ahí Venancio de repente va caminando por la calle, ¿sabes, hombre? Va caminando Venancio con Pilarica, y de repente agarra y le dice, ¡ay! Dice, madre, hombre, ¿qué me ha pasado? Oye, Pilarica, ¿qué pasó, Venancio? Dice, hombre, ¿qué tengo en la cabeza? Y le dice Pilarica, hombre, pues que vas a tener mierda. Y le dice Venancio, no, hombre, por fuera. Está Pilarica con su amiga Venancia, porque también es Venancia. Y agarra y le dice, hombre, Pilarica, ¿qué pasó, Venancia? Dice, hombre, que estoy embarazada. Dice, ¿y estás segura que es tuya? Vamos a ver qué más. Dice, tengo Jesús Daniel. Y fíjate que eres mi tocayo, carnal, ¿eh? Vamos a ver, eres divertido, súper genial. Gracias, carnalito. Gracias, ahí de tus contactos que me sigan. Ya sabes,
Ya no somos tan groseros, hubieras agarrado anteriormente. Vamos a ver, oye, ¿tú sabías, mi queridísima Leticia, que en España a nuestros carnales, los españoles, las españolas, más bien a nuestras carnalas, las españolas, ya allá en España prohibieron los consoladores de plano? O sea, ya prohibieron los consoladores en España, porque las pinches españolas se están quedando chimuelas. Va. ¡Oh, bueno, pinche pedo!, ¿no? Dice, hombre, Venancio, ¿cómo puede ser posible que se te hayan olvidado las llaves dentro del coche? Y le dice, hombre, Manolo, tranquilo, ahorita hablamos a un policía. Dice Venancio, no, hombre, no digas pendejadas, estamos en México, ¿cómo crees que le vamos a hablar a un policía? ¿Sabe lo que nos va a cobrar? ¿Por qué hablan así los españoles? ¿Sabe lo que nos va a cobrar? No, no puedes hablar a un policía. Dice, y no tanto me preocupa que se hayan quedado la llave adentro, sino lo que más me preocupa. Dice, es que las pinches llaves se quedaron adentro y el coche es convertible. Oh. Vamos a ver, dice Gómez, bendiciones, mi zorrito. Bendiciones, amiga, descansa, te mando un besote así en la frente. Este se quedó a la mitad. Dice, vamos a ver, ¿qué más? Dice, ay, ese Waldo. Saluditos. Vamos a ver, miren, de a Santa Fe Clan vamos a echarnos otra. Saluditos. Un besote ahí en la bodega de frijoles a mi amiga Kareli Ruiz, que ya no se ha conectado. ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¿Dónde? ¡No mames! ¡Hinche Kareli! Un día de estos te voy a hacer un video conmigo así. Te diría, vamos a hacer un video porno, pero con lo que duro hacemos un TikTok, aunque sea. Vamos a ver. ¿Quién más ahí? Vamos a ver si tenemos más de este lado. Dice, uno de niños. Uno más de niños. El otro día estaba la mamá cocinando. Chiste de niños. El otro día estaba la mamá tranquilamente en su casa cocinando la comida. Estaba cocinando su comida, toda madre, la mamá ahí, cada chidote. Y de repente llega el niño. Mamá, en la escuela me dicen peludo. Y agarra y le hace, ay, Roberto, mira un perro que habla. Vamos a ver, salud también. Bueno, yo juego de mango. Ay, el único mango que me gusta es el de Carelija. Ah, no, para tu edad, no, está bien, sigue viendo ping-pong y esas cosas, ¿no? ¿Sí conoces a ping-pong? ¿O no conoces a ping-pong? Ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón, que por cierto, se lava su carita con agua y con jabón. ¡Sí, se lava su carita! ¡Ay, pinche Shrek! Dice, el otro día estaba comiendo con una amiga, agarra y le hace a mi amiga. ¡Ay! Le dije, no chingues, pinche Josefina, qué pinche pedo te aventaste. Y dice, ¡ay! Fue un pedito de princesa. Le digo, sí, pero de princesa Fiona, hija de tu chingada madre. Me pide, ahí están diciendo un chiste clásico de los de mi primo el Guarumo. El otro está un cieguito. Está un cieguito afuera de la iglesia, güey. Está el cieguito con su tacita, ya saben, y está. Y de repente le calla. Gracias, que Dios se lo pague. 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 De repente sale el padre y le hace, no sean culeros, ya quiten al cieguito de la gotera, güey. Oh, chinga. Vamos a ver quién más se anda ahí conectando. Vamos a ver quién más de la banda. Sigan compartiendo, Gamparo, raza. Manden sus estrellitas apenas. Ay, güey, el día de hoy juntamos 50. Qué chidote. Vamos a ver quién más de la raza, racita. Un chiste más. Pídase su chistecito más. Dice otro chistecito clásico de los de mi primo. Dice, oiga, maestro Chan. Ya saben por qué los chinos. No sé por qué todos los chinos se parecen, güey. O sea, neta, todos los chinitos, güey, todos los chinos se parecen. O sea, estás viendo una pinche película de chinos, güey, y no sabes ni quién es el bueno, ni quién es el malo, ni quién es la putilla, ni quién es el putita, no. Entonces estás viendo y de repente llega el chinito, ¿no? Es que se parecen un chingo. Llega el chinito y dice, oiga, maestro Chan, ¿por qué los chinitos nos parecemos tanto? Y voltea y le hace, yo no soy el maestro Chan. Vamos a ver quién más. Dice, Fox, vamos a ver quién más, vientos. Vamos a ver quién más, mira, nada más quién se conectó, mi querido amigo
Marino Torres. ¿Qué pasó, mi querísimo Marino? Ya regresaste al Tinacal. Mira, pinche Marino. Mira, a ver cuándo traes más pinches escamoles, carnal, para chingármelo con esto, ¿verdad? Pidan un chistecito más, raza. Vamos a chingarnos un chistecito más. Antes de que me empiece a encuerar, cabrón. Vamos a empezarnos a encuerar, güey. El otro... me acordé ahorita que iba encuerando. El otro iba un vato. Pero un vato así en su caballo, güey. Así tranquilamente. Va en su pinche caballo, güey. Y de repente se le atraviesa una víbora. Bueno, la víbora así. Y el güey en su caballo... ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Qué pedo! Agarra, qué pedo, y ve la víbora. Y agarra al caballo y le jala las cuerdas para aplastar a la pinche víbora. La víbora dice: ¡Shh! ¡Tranquilo, carnal! ¡Shh! ¡Tranquilo! Soy la víbora genio de Caterror, papá. Y ya te la sabes, mijo. Pídeme 3 deseos y te los voy a complacer. Y el cabrón que iba arriba de su caballo se decía: ¡Ah, no mames! Dice: ¿neta? ¿Eres el genio de la víbora de los que todos hablan de aquí de Río de los Remedios? ¡Shh! Esa soy yo, mi tío. Pídeme 3 deseos. ¿Cuáles quieres? Y ahorita te los complazo, pero mira. ¡Fum, fum, fum! Y ya quedaron. ¡Ay, miji! ¡Chia! A ver si es cierto, dice, primer deseo, quiero que toda mi casa, toda mi casa, sea de oro. Ya mandé a Alibaba y los 40 ladrones de Caterror, carnal, pues para que te hagan tu casa de oro. Ahorita que llegues, irá, hasta tu pinche taza del baño va a ser de oro, mijo, para que cagues rico. Ay, buenita, ¡shhh, tío! Pues si soy la pinche víbora mágica acá de Caterror. ¿Cuál es tu segundo deseo, mijo? Dice, ay, mi segundo deseo, quiero parecerme a Leonardo DiCaprio. Quiero parecerme a Leonardo DiCaprio. Dice la víbora: ¡Shh! Concedido, carnal. Ahorita, si puedes, mira, paras una combi de acá, de las que van acá sobre la avenida, y te ves en el espejo o en el reflejo, pinche Leonardo DiCaprio acá, pero pues más guapo todavía, güey. Ay, güey, dice... ¿Cuál es tu tercer deseo, mijo? Pero a la perra voz, porque ya me tengo que ir. Me están esperando unas muñecas. Ya sé. Quiero tener los genitales de mi caballo. Quiero tener los genitales de mi caballo. ¡Shh! ¡Concedido! Ya lo tienes, pero sí concedidito todo así. Ahora le chingar a su madre que tengo que ir a generar para seguir cumpliéndole deseo a pendejos como tú, mijo, que no me anden aplastando. Y se va la pinche víbora. Y de repente se va y llega a su casa. No, papá. La casa hecha completamente de oro, pero de oro, guacamarrón. No mames, no, del que te deja la mano verde era oro, güey. No mames, sí es oro, carnal. Dice, qué chido, güey. Se voltea a ver en el espejo. No, 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 no. No, no chingues, pinche Leonardo DiCaprio, güey, pero cuando tenía 21 años, guapo, así, sabrosón, güero, chido. No mames, a huevo, dice, ya la armé, güey. Se mete corriendo al baño, se baja los pantalones y le dice: ¡Hijo de su puta madre, me traje la yegua, cabrón! Saluditos a toda la raza. Vamos a ver qué chidote. Saluditos, mi queridísimo carnal Marino. Saludos, saludos a toda la raza, a toda la bandita que está ahí conectada, que sigue en el despapalle, que sigue conectándose con nosotros. Qué chidote. Vamos a ver, es que ahí está. Así es que, racita, ya se lo saben. Compartan la transmisión. Gracias a toda la banda que se sigue conectando. Mañana vamos a hacer otro en vivo. Nos vemos a las 9 de la noche. Y de ahí ya no nos vemos hasta el sabadito. Así es que, gracias, raza neta. Qué chido a toda la banda que se conectó. Ahora me voy para TikTok. Para que me cancelen, mi tío, un reto. Gracias, banda. Ahora sí hubo más bandita conectada. Saludotes a toda la banda que se conectó, chidote. No se les olvide a todos los que compartieron. Manden su screenshot por Messenger y mañana les mando su saludo. Este video igual va corriendo para YouTube, así que nos vemos ahorita en TikTok. Síganme en TikTok como el Zorro Griffin con 3 Fs. 6 de mayo, nos vemos ahí en Tultitlán con mi canal Borrego Nava. El próximo 18 de mayo, jueves 18, nos vemos en San Ángel, ahí en Le Bombi Van. El 6 de mayo nos vemos en Bar de City, ahí en Tultitlán. Ahí estamos, gracias, raza, chido por conectarse. Su amigo servidor, el Zorro Griffin. Besitos a nuestra amiga también, Leticia. Bonita noche a todos y a todos. Les mando un besote en la cueva de frijoles. Su amigo servidor, el Zorro Griffin.